Órale. Vámonos. Estamos en vivo. A todo color. A todo color, ¿eh? Antes era black and white, nomás. Sí. Así empezó acá. Sí, ¿verdad? Ladies and gentlemen, welcome to a special Saturday night edition of Hashtag PVT. Asústame one time. Hombre, qué bárbaro. We're live right here at the heart of Edinburgh, Texas, Society 204, a co-working community providing a productive work environment for RGB entrepreneurs, helping people ditch the home office and coffee shop for a more productive environment with other mobile workers. Come on by, give them a call, 956-887-1143, for a tour if you want to book a tour. And there were some people here, like, really nice tuxed out, babe. What's going on, right? I believe they were taking prom pictures, and we were able to see Miss Renee. So if you do want to come and have a tour, call the number and ask for Renee. Yeah, you'll talk to Renee. And pues chihuahua, babe, los fuéramos para take un prom picture. Right? Prom picture. Yeah. It's also brought to you by Dr. T's Primary Care for Men and Women. Lose weight, feel younger and healthier again. As you can see, man. All you have to do is call one number, 956-441-2188. You feel sluggish, gain weight. You're looking for a primary care clinic to help improve your quality of life. Pues nomás un número tienes que llamar, el 956-441-2188. McAllen y Harlingen, they've got hormone replacement therapy, un testosterone, papá, para que se te tu sabes. Prenda la vela, papá. Weight loss therapy, IV vitamin infusion therapy, and peptide therapy as well, which is the... I say it's the fountain of youth, man. That stuff is amazing. Mm-hmm. Want to thank Galvan and everybody there at Dr. T's Primary Care for Men and Women. Also, no hombre, te va a gustar a ti. Esto, este sí te va a gustar ese patrocinio con madre, ¿verdad? Esa el chorizo de H y H, papá. Susta, ¿Te acuerdas del H&H? ¿Cómo no? Sí, pues ya está regresando Olivo Hinojosa. Y queso bruto, mira nomás. Mira, qué bárbaro. No, ese choriqueso, no, hombre, no te vas a rajar para nada con ese. Un ahora sí, como se dice, asústame one time. Sí. Y deja tú, eso es cirras. Mira nomás, qué bárbaro. El taquito, gárralo, Hugo, gárralo. Salúdale a las baby dolls también, órale. Chorizo de H&H. You can find it in Cameron County at Lord & Moe's in Harlingen, A&V Lopez 7 stores, and Carnicería del Valle 5 locations. In Hidalgo County, Rubens Grocery, McAllen. I love that grocery store. I love it. Right in the middle of a neighborhood by Bicentennial, right? Aguilar Supermarket, both Edinburgh locations, San Juan and Mission. Charlie's Meat Market in Elsa. Charlie. Yes, Charlie. Salinas en Mercedes. También un saludo para todos los Salinas. Y fíjate que Charlie's Meat Market in Elsa, man, good guy. He's been there for quite a while, right, guys? A long time, yes. All right. Chorizo. ¿Qué es chorizo? H. Chorizo de H y H. Chorizo de Hugo y Hugo. Dice la raza, el chorizo de Hugo es el mejor. Órale, so vamos a introducir nuestro honor de tener aquí un ícono de la radio, una leyenda, un pionero. Todas esas palabras, se deben dar una camisa, una playera que diga todas esas palabras, porque es lo que es este hombre aquí. Hugo de la Cruz, hola Hugo. Hola, me da bastante gusto, sinceramente lo digo, porque... Pues tanto año, ¿no? Sí. Tanto año en la marina y no sé ver de barcos que estaba el Rock'n'Roll James. ¡Ah! No, ¡qué bárbaro! Muchos recuerdos que guardo con tu persona porque verdaderamente en una fecha trágica, se puede decir así, ¿no? Uh-huh. Pues resultó algo muy agradable, ¿no? Sí. Porque pues me dijeron, te voy a entrevistar Rock'n'Roll James en el programa ¿Qué pasa? Sí. En la mañana. Y pues lo único que no me gustó fue la levantada, pero como quiera, pasé un momento muy a todo dar. Sí. Porque, ¿en qué año fue eso que se saliste? Creo que la política. La política de la corporación. Sí, exacto. Porque, ¿qué tantos años tuviste tú con KGBT, Hugo? Estuvimos 42 años. 42 años, fíjate. Ya. Eso, no cualquier locutor se queda en una estación, en una compañía por tantos años. Y también los Tishners eran los dueños cuando empezaste tú. Sí. De hecho, ellos tenían ya el Canal 4, sí, que era propiedad de ellos, y la radio, o sea, era una radio en inglés, y la cambiaron a español. ¿Y en qué año empezaste tú ahí en KGBT? 1967. ¿Y era tu primer trabajo de radio? No, ya habíamos tenido mucho trabajo en eso,
Yo empiezo a tener un micrófono conmigo cuando tenía 11 años. Uh-huh. Anunciaba las películas del Control Tamaulipas. Ándale. Entonces, de ahí agarré la onda. Y luego estuve en Camargo, empecé en la radio en 1965. Oye, pero antes de Camargo, como dices tú, que anunciaba las películas, mucha gente no sabe, pero en aquellos días había un carro con una bocina. Sí. Y era el Town Crier, era el que él manejaba el carro por las calles hablando y haciendo los anuncios. Esta tarde a las 7 p.m. la película de Tintán y que esto lo otro, ¿verdad? Ese era el anuncio. Uh-huh. El anuncio ¿Y era en Control, dijiste? En Control Tamaulipas. ¿Y ahí es donde naciste tú o qué hubo? No, es que de ahí inició una frase que me ayudó mucho en mi carrera. Porque decía, arriba el Control Tamaulipas y arriba Doña Concha Gómez, que es la mamá de este pelado. Ay, güey. Eso. No más. Dale. Asústame one time. Vamos a hacer playeras de esas también. Es todo. Fíjate, entonces, sí me ayudó mucho. Y y luego, como te decía, en 1965 inició ya la carrera en la radio. Sí, en Camargo, dijiste. En Camargo. Que es allá en el Condado Estrella, ¿verdad? Sí, ¿en qué lado del río está Mier y está Camargo? Miguel Alemán. Está Ciudad Mier, Tamaulipas. Sí. Exacto. ¿Y qué tan lejos es Control de ahí? ¿Es como de Harlingen al Condado Estrella, al Río Grande? Como de Harlingen a Roma. Órale. Claro. Como de Harlingen. Menos, exactamente. Órale. Porque Miguel Alemán pues está colinda con Roma. ¿Y a qué edad te fuiste para Camargo de Control? ¿Qué edad era? Pues también no me fui, me corrieron. Sí, te corrieron, te dijeron, ¿ya no puedes manejar el carro con la bocina o qué? No, me corrieron de la casa. Ah, ¿te cortó tu mamá o qué? No, ¿ya estabas casado? Cosas que pasan. Pues, ¿quién te corrió de la casa? Me fui a un circo. ¿A un circo? Sí, el Circo Hermanos Vázquez. Ok. Los pioneros. O sea, todavía ellos desde ese tiempo están. Exacto, sí. Wow, yo no sabía eso. No más que, pues, me caí del trapecio. Ah, sí. Wow. Pues, ¿qué andaba haciendo yo trapecio así en mi vida? Más ni los conocía. No, hombre. Es algo. Entonces, de trabajando en el carro con la bocina anunciando las películas, ¿te fuiste al circo? Al circo, anunciar el circo. Ahí en Camargo. Ahí. En Control. Pues ya ves que el circo camina. Sí, ok. Entonces nosotros empezamos a caminar. So you joined the circus. You were with the circus. Wow. De hecho, esto también me ayudó mucho en la carrera de radio, ¿no? Ajá. Porque aprende uno mucho. Sí. Va aprendiendo, como dices tú, ¿no? Vas a aprender, cada día aprendes algo y pues nomás de traducirlo y ya le agregas algo y gracias a todo. Pues no, fíjate que sí, cada día aprende uno algo, pero hay unos que no aprenden, bien cabezudos. Ha ido todo en la tienda. Ya. Y tú eras uno de esos que estaba aprendiendo. Pero sí te voy a decir una cosa, y qué bueno que estás aquí en tu programa, y decirlo aquí en el programa, lo voy a decir, no sé si te vas a enojar, pero guardo un muy mal recuerdo tuyo. ¿A cuál es el recuerdo mal? Bueno, nos ganó Mercedes a Ed Cauchelsa. y no tan solo que va a ver que me cortaran el pelo. Pues pon el video, baby. Lo tenemos, vamos a seguirlo. That's iconic right there. Sí, ahí tenemos el video, no tienes que platicar nada. Bueno, más. A ver, ponlo, trabaja. A ver, ponlo, baby. Vamos a ver. Quieras, puedes comenzar. Bueno. Para que vean. Mira qué tan bonito pelo tenía yo. Mira. Ay, oh, man. Qué padre. Mira. No, hombre, qué gusto me dio a resurarte el pelo. No, y deja tú que llegó con todo Mercedes allí. Llegó la banda y llegó las porristas. Sí. Llevo las porristas y las porristas la hacen a la bim, a la bom, a la bim, bom, va. Hugo, sin pelo, ni fu, ni fa. Hey, pero fíjate, Hugo, yo le dije a Roberto, el que te está cortando, a Rubén, el que te está cortando el pelo, hablé con él antes que te lo cortó, le dije, déjale un mohawk a Hugo. So, mira, te va a hacer un mohawk y de ahí se va a hacer soncito y vas a estar ahí, porque dije, quiero ver a punk Hugo, como punk rock Hugo, ¿verdad? Y qué recuerdo este, ¿no? Porque lo que pasó, raza, es que Ed Cauchelsa perdió, Mercedes ganó un viernes. Soy yo, ando con mi compadre y estamos pisteando afuera de la casa y la chingada. Y dice, ándale, Hugo, tú ingresas a la carne, le ingresas a la, perdieron los, y next week vamos a jugar. Eso le hablé a Hugo en el Football Scoreboard, que es un programa que está grande. Todos están escuchando ese programa en viernes en la noche. Y le digo, habla el Rock and Roll James, Hugo. ¿Cómo le juega la máquina María? Esta próxima semana.
mañana. ¿Y cómo le juega Mercedes? Entonces, ¿qué piensas tú que va a ganar el próximo semana? Y Hugo dice, pues ¿qué? ¿Quieres apostar la cabellera o qué? Y yo tenía, mi pelo estaba larguísimo, pero mira cómo está Hugo ahí con el punk rock, con el mohawk. A ver, lo más faltaba que dijera, I pity the fool. Y se lo dijera a Rubén. Rubén se está haciendo soncito, Rubén, mira. Se está haciendo soncito y la está dejando ahí con el mohawk. Míralo, míralo. Hugo de la Cruz. Fíjate que no lo había reconocido hasta ahorita, lo estoy reconociendo. Es Rubén, el bajo sexto. Oye, Rock, se parece a ti ahorita, ¿eh? Oye, dije tú, y también estaba Omar Lucio ahí. Él era el sheriff de Cameron County. Ahí está Omar Lucio en silla de Hugo, en silla de Helio. Y él estaba ahí para que si Hugo se no quisiera hacer que le dejar que se cortara el pelo, lo iban a poner en la cárcel. Sí, no, lo iban a amarrar así, lo iban a asientar. Y Lucio dijo, yo voy a estar aquí como de seguridad. Pero mira, y ahí se alejó de todo lo demás, mira. No, se estaba gozándola. Sí, yo le dije a Rogelio. Mira, ese soy yo con la greña larga detrás de Rogelio. Pero ese fue un momento clásico de la televisión. Clásico, ¿verdad? Y fíjate, y esto ayuda tremendamente. Los Tigres de Mercedes. En el programa, porque es un programa todavía lo hacemos en el programa que tenemos en la. En la Cruzada Radio. Sí. Que es sin internet y hacemos el fútbol scoreboard. Uh-huh. ¿Por qué? Nos ayudó tremendamente todo lo que sacamos, los corridos, la raza hablando. Sí, el niño llorón. Las apuestas. Ajá. Sí, porque luego después hubo muchas apuestas. ¿Qué buena producción hiciste tú con ese programa, Hugo? Fíjate que sí. Para que te estén reportando los porque no empezaba la ulta cuando se terminaban los juegos. Él entonces empezaba cuando estaba como el fourth quarter o algo así, porque hablaban y te estaban dando scores, ¿verdad? Sí, ya me daban todo. Durante toda la noche estabas reportando los scores. Y hace que te ayudaba. Trini era una de las que te ayudaba los viernes. Era la que contestaba al teléfono y te daba toda la información. Exactamente. Sí, era como la producer era ella. Exactamente. O sea, producía el programa y ayudaba tremendamente como te ayudan a ti aquí. Sí. ¿Verdad? Fíjate. Oye, ladies and gentlemen, before we get any further with Hugo de la Cruz, because, man, this is an amazing interview here this evening, yes. I want to introduce Jax Phoenix, all right? Jax Phoenix, he's over there. So if you want to say hi to Hugo de la Cruz, if you want to ask him a question, or if you want to mention a memory you have of him here in the Rio Grande Valley with radio or television, go ahead and just put it on our chat zone, and Jax is going to be taking down some notes, mm-hmm. and we're going to go to Jax in a little bit. I see if you have any questions for Hugo de la Cruz, he'll be here to answer them. And we also have Hugo Jr. here with us as well, hijo de Hugo de la Cruz. What are you up to, bro? How you doing? Pues aquí andamos, Rock. Primeramente, darte las gracias por tenernos aquí. Pues una está, ya saben, pues estamos en la ciudad de Ed Couch, mm-hmm. with the city manager there. Yeah. Pero más que nada, el corazón mío está con la Cruzada Radio. Sí. Que fue algo que, iniciamos en 2017. Mm-hmm. Y eso, pues, entró a mero tiempo donde mi papá podía entrar, y ya le pusimos un estudio ahí en la casa, y pues él se hizo cargo de ahí en la estación. Qué padre la nueva tecnología, ¿verdad? Sí, es increíble. Oye, qué bueno que lo invitaste, porque así se lleva una imagen, cómo tienes todo aquí, ¿no? Pues que haga lo mismo, ¿no? Sí. No, si me sale caro ya, como está así, me sale bien caro. Tengo un estudio y tengo que tener otro para él. Pues ponte a buscar patrocinios, carnal, órale. ¿Qué pasó ahí, carnal? Órale. Así es. Y Jax, tell us a little bit about you too, bro. You've got some photography going on, right? Yeah, what's going on, everybody? This is Jax Phoenix right here. We're in the hashtag PBT studios here at Society 204. We're here with Mr. Hugo de la Cruz and his son, Hugo de la Cruz Jr. We're having so much fun here in the chat zone. We got people from all over the United States watching. I am Jax Phoenix. I'll tell you a little bit about myself. I play guitar in a band called Venomous, and I also do professional photography and Phoenix photography. You can find it on Instagram at Phoenix Photo 956. You can find it on Facebook.
at Phoenix Photography, and you can find my band on Facebook too. Ya estás patinando ahí un poquito. Hey, I'm getting better at this shit. Yeah. Anybody on the chat already sending some shout outs or anything? Yeah, we got some people from Palmetto, Florida. Palmetto, Florida. Un saludo para Florida. La Florida. Watching from Palmetto. We got some people from San Angelo, Texas. Yeah, muy bonito el pueblo ese. Yeah, and we got some people from California watching as well. California. So it's from literally from coast to coast, we got people watching. Fíjate, right, la Florida y California. Wow. Our friends from Rankin, Texas are also Rankin, on the chat, Texas, as well. So Gilbert and Letite is hi. Well, that beautiful voice belongs to my beautiful producer wife over here, ladies and gentlemen. Have a camera, babe. No, not today. Damn, everybody's going to say, put all the cameras on her. No. I'm here behind the scenes, babe, making sure everyone behaves today. You look too beautiful not to have a camera, babe. Thank you. I was in the hot sun for about 30 minutes waiting for my car to get washed. So. All right, so ladies and gentlemen, quiero darle las gracias a Rody's Country Fried Chicken, también en Eagle Pass, Texas. Estos chavos, man, they've been helping us out for a long time. Old-fashioned country cooking since 1985. 36 años sirviendo Eagle Pass con pollo delicioso, pollo frito, no me que bárbaro. Fried chicken with all the sides, fish and shrimp, hot dogs, and chicken fried steak. También los gizzards tan brutos con un limoncito. No, hombre, qué bárbaro. Those are my favorite. And then the special Rody's sauce. Ese jale es private. No, nadie sabe los ingredients. Nope. Located 1910 El Indio Highway, the fastest drive-thru in Texas. It is Rody's Country Fried Chicken in Eagle Pass, Texas. Asústame, man. Con Rick, un saludito para la familia Rodríguez en Eagle Pass. Fíjate, nos quieren allá en Eagle Pass también, Hugo. Bien. El día que te lleven para allá, para el Kickapoo, ¿no llevas a tu jefe para el Kickapoo? No le gusta. ¿No le gustan las maquinitas? No le gustan las maquinitas. No, ¿por qué no, Hugo? No, porque pues en el control no teníamos maquinitas. No. Jugábamos a la matatena. Yeah. Puras canicas. Yeah, vale. Oye, hablando de control, ¿te fuiste? Entonces te conectaste con el Circo Hermanos Vázquez. Sí. Y hay... ¿Con ellos resultaste en Camargo o qué? No, fue una temporada porque sí tuve un accidente en el circo. Ajá. Y mamá se enojó y fue y me levantó de ahí a fuerza y me llevó para la casa. Uh-huh. Entonces, como quiera, yo ya tenía el camino hecho. Y luego ya me fui a Río Bravo, estuve en Río Bravo en Cine Rey, anunciando películas también. Fíjate. Y luego pues, de ahí a Camargo. Llegamos a Camargo también anunciando películas y... Pero ya hubo la oportunidad en la radio. Uh-huh. ¿Quién crees que estaba en la radio ahí? En Camargo. En Camargo. ¿Rogelio? Rogelio Botello Ríos. Rogelio Botello Ríos, sí, le pego. En serio. Fíjate. Ahí estaba mi compadre. Y pues ahí empezamos. Oye, ¿cómo era en esa época viviendo en México? ¿Cómo era? How was it living in Mexico? Pues te la pasabas bien porque no conocías más que eso. Uh-huh. Entonces vivías el día, ¿verdad? Como todo, como si estuvieras aquí. Uh-huh. Si pasaban cosas, pues pasaban y sí, pues dale para adelante, ¿no? Y estamos hablando en los 60s, ¿verdad? Sí, los 60s. Ya. Yeah. Yeah. Sí, porque yo empiezo en 65, uh-huh, me caso en 66, uh-huh, ¿verdad? Y el 67 llego a la KGBT. Sí. Como cubre turnos. Sí. So, tú fuiste para Camargo, comenzaste a trabajar en una difusora ahí. Estaba Rogelio Botello Ríos. ¿Quién fue el que cruzó para acá, para este lado, a jalar primero? ¿Tú o Rogelio? Rogelio, pero no a radio. Oh, okay. Rogelio se fue a Los Ángeles. Sí. Estuvo por allá en California. Fíjate, yo nunca supe eso. Trabajé con Rogelio. Bueno. ¿Cómo quisiera que tuviera a Rogelio aquí con nosotros para tenerlo aquí? Olvídate. Imagínate un programa contigo y con Rogelio aquí. No, olvídate, era el acabose. Yeah. Sí, de hecho, yo la participación que tenía con él en la televisión era en temporada de fútbol, uh-huh, que era ir a dar el anuncio de sí, lo que iba a pasar y toda la cosa. Sí. Pero realmente Rogelio se dedicó completamente a la televisión. Sí. Tuvo 30 años con ese programa. Fíjate. Y a nosotros nos dedicamos a hacer radio. El hijo de él tiene un canal de YouTube y yo lo recomiendo mucho a... Rogelio, aquí Rogelio Archivos. Manuel. Manuel. Se llama, sí, sí. Bueno, el canal se llama Archivos, ¿verdad? Dice, aquí Rogelio. You should subscribe to that because he's
his son is got all the video. Yes. He's got all. That's how I got the video of your dad getting his head shaved off there. Yeah. Así que le hablé con él, pero ese video cada una vez por semana o cada dos semanas pone un video de una presentación, una entrevista del programa de su papá y le hablé, qué bueno que hiciste eso. Es increíble, se hacían muchas cosas porque teníamos muy buena escuela, teníamos la escuela de Martín Rosales, que era una escuela tremenda, Martín Rosales. Yo nunca alcancé a conocer a Martín Rosales. Bueno, ¿qué tipo de persona fue él? No, algo tremendo, tremendo. De hecho, cuando el gerente de la radio de la KGB te dijo que porque me había ocupado, si no tenía experiencia yo de radio, de nada, o sea, no era reconocido. Dijo, no, pero lo va a hacer reconocido. Y entonces fue cuando ideó, San Antonio estaba de fiesta, pues tenía ahí la presentación de, no recuerdo el nombre que Hemisphere. El Hemisphere. Hemisphere Arena. Hemisphere sí. Arena. Entonces me dijo, ¿qué tal eres para la bicicleta? Y yo, pues se fue ya en el rancho pura bicicleta, mano. Entonces dijo, ¿te aventarías un viaje de aquí a San Antonio? Sí, primero viento, en una semana que llegues, ¿está bien? Entonces ideó él, consiguió cartas de los mayores que había en ese tiempo para felicitar al mayor de San Antonio. Sí. Y esa era la encomienda que yo llevaba en la bicicleta. Sí. Y qué tan fácil era, es ir a la hemisferia que hasta en bicicleta te puedes ir. Ajá. Y entonces, una promoción bruta. Tremenda, sí, cómo no. Tremenda. Y sabes tú que mi primer accidente, tuve un accidente. Sí. ¿Dónde crees tú que me accidenté? ¿Dónde? En Mercedes Tech. Ah, Chihuahua, con razón. Con razón somos rivales. Sí, te acuerdas de. Probablemente oíste a Don Luis que tenían una tienda. ¿Don Luis ahí en Mercedes? Sí, en Mercedes. Yo creo que sí, me acuerdo. Había unas varias tienditas ahí en los barrios ahí. Bueno, total es que. En aquellos tiempos. Decía Don Luis, que era patrocinador de nosotros, que me había caído porque me quedé viendo la boletera del cine. Ah, sí. Que había ido de hocico. Y pero sí me ayudó mucho esa promoción. ¿Y llegaste a San Antonio? Sí. De hecho, llegué un día después porque el día que yo iba a llegar... Nalgas con nalgas. No las veía. Traba el Chiqui Schneider bien adolorido de la madre. La sietita que tenía estaba bien perdida de la madre, ¿no? Vale, más que lo que ya. Y se sola. No, fíjate. Pero sí, son recuerdos muy bonitos que yo los guardo mucho porque me ayudan. Sí. Es que entras a un trabajo, es lo mismo que estoy viendo contigo aquí. Y sinceramente yo te felicito. Gracias. Por todo lo que has hecho en tu carrera, que ha sido tremenda. Pues yo he tenido buenos maestros. Trabajé con usted. Trabajé con Rogelio. Bueno, pues ahí están. Ahí están dos. Y yo creo que yo soy el único que hice a Rogelio que perdiera la cabeza. Rogelio nunca lo mirabas bien enojado. Siempre así, ya, y es todo. Y ya. Ya. ¿Y para dónde te mueves? Pero una vez le caí el palo yo de a madre. Hombre, entró la difusora. ¡No! ¡Y que no! Ay, pues, ay, me asustame one time. Ahí entró la frase. Sí, ahí entró Rogelio, pero no, fíjate que aunque estaba medio perdido en esos días y viviendo bien recio, chavalo y la chingada, estaba absorbando toda la educación que ustedes me estaban dando, porque yo pues escuchaba todo y sí se me quedaba. Y ustedes siempre también tenían mucha fe en mí y les doy las gracias a ustedes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Decía de esto, de lo tuyo, porque, y eso es para todos los locutores que están ahorita en la radio, que no se dediquen a andar pues chismeando y sacando la garra uno a otro. No, dedíquense a ver qué es lo que van a hacer de ustedes mismos para la gente que está escuchando. Yo nunca le he tenido miedo a la competición. Siempre le abro la puerta. Déjate venir, enseña lo que tienes. Y si tú puedes subir para el siguiente nivel, ahí voy a estar yo contigo. Ah. Porque tuve unos muchachos que tienen un podcast aquí el jueves por la noche. Y apenas están empezando, ya tienen como 2 años, ¿verdad? Pero todavía están subiendo. Pero yo pienso entre mí, hay para todos. Claro. Hay gente para todos y déjalos que sean fanáticos de todo. Y si yo le doy, como una vez estábamos hablando de Raymond Horta, y él
hizo su comedia y él también se enseñó mucho con nosotros, que nosotros nos enseñamos de ti. Sí. So estamos pasando la educación, la experiencia, ¿verdad? So, muchas de las palabras, como hablamos en el programa mío de la mañana, pues este Raymond las incorporó en su programa. Sí. Y le dije yo a Puro Pore, cuando está Raymond allá en San Antonio presentándose en frente de miles de personas, ahí estamos nosotros con él en el stage. Oh, yeah. Claro. Porque se llevan un pedacito de nosotros y así es, ¿verdad? Así debe ser, ¿verdad? Así debe ser. Exactamente. Y ahorita que mencionas eso, mando felicitar, si me permites, una felicitación muy cordial para Armando Almazán. Sí. Le acaban de otorgar el micrófono de oro. Ah, sí. ¿Verdad? Hey. Entonces, es un gran locutor. Uh-huh. Ha hecho de una estación serio. Algo increíble, uh-huh. Lo que es la promoción, lo que es el hacer el trabajo que se tiene que hacer para salir adelante. Sí. Y estoy viendo yo esto, ver un estudio de estos, sí. Eso es increíble. Sí. Pero pues nomás el Rock and Roll Gym se atreve a hacer esto. Pues yo invité a Mando. Sí. Pero no me contestó. Me contestó, pero ya no continuamos la conversación. Sí. Pero quería pedirle si quería venir a saludarte aquí, pero nunca respondió como debía. Es que se ocupa. Estamos muy ocupados. De hecho, estaba en México recibiendo este trofeo. Ajá, sí. Entonces, por eso andaba súper ocupado. Uh-huh. Pero sí es un gran elemento. Uh-huh. Donde ¿Y te acuerdas de de Jorge Guillén? Fíjate. ¿Cómo no? Oh, wow, ¿cómo sí. No? Jorge Guillén. No, hombre, qué linda persona era Jorge. ¿En serio? Del Condado Estrella. Puro Estrella, sí. Y yo me recuerdo cuando yo estaba saliendo a las 6 de la mañana de la KIWW, ya estaba Jorge en el aire, y me recuerdo viéndolo por la ventana y prendió el micrófono y comenzó a hablar. Muy dinámico ese cabrón. Oh, sí. Y no, hombre, lo oí, lo escuché. Like I was watching a movie. Las comadres de Jorge. Las comadres de Jorge. Le hicimos una polca. Uh-huh. Inclusive el grupo de inspiración, el grupo mío en aquellos tiempos. Sí. Ahorita que hablabas de Rogelio, y aquí Rogelio, de las archives, uh-huh. Le hablé a Meme y no encuentra nada. Sí. De grupo inspiración no encuentra nada. No. Nosotros éramos la cubre banda. Yo me acuerdo. Faltaba, si fallaba un grupo, nos llamaban. Ah, sí. Vengan, si. Y hasta ahorita no he podido encontrar ningún sí. Video no, de esos. Pues hay mucho video, bro. We'll run into it soon. Yeah. Y como dijo Teofilito, ni encontrarás. Ni encontrarás. No, fíjate que se nos hizo muy duro la carrera de nosotros en ese tiempo porque, pues, no nos tocaban en la KGBT. Porque pues ahí estaba mi papá trabajando. No Conflicto de interés. Conflicto de interés. No nos tocaba qué pasa, porque pues era la competencia. Órale. So, fue difícil, o sea, para uno. Ni el rock and roll te mencionó. No, hombre. Hey, yo creo que te puse en el 5 o'clock una vez, carnal. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. No, muy interesante. Sí, de Camargo, Rogelio se fue para Califas y tú te viniste para acá, para el Valle, ¿o qué? Sí, de hecho, ya me vine a trabajar a Miguel Alemán en una radio. Uh-huh. Y me casé. Uh-huh. Ahí le pedí a mi esposa si quería ser mi esposa por... Uh-huh. Ah, por ¿sí? Teléfono. No, sí, le hablé por teléfono. Pues, ¿Ibas a estar seguro que no te iba a decir que no? No. ¿Y qué crees? Le dijo que no. ¡Ah, chihuahua! ¿Quién le manda? A quien le mando un saludo. Está viendo ahorita el programa. Saludos. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Que no? Sí, ya después se arrepintió. Ah, sí. Y dicen que de los arrepentidos se vale Dios. Ah, así que nos dio la oportunidad, nos casamos y pues tuvimos un chilpayate luego. Sí. Acá a mi izquierda. Ajá, pues estamos la misma edad, yo creo yo. Sí, sí. Sí. El 66, ¿no? Yo soy del 67. Ah, 77, ahora sí. Estamos iguales casi. Sí, el 66 nos casamos nosotros. Órale. Y él nació el 67, junio del 7 del 67. Nos tocó, bueno, y no voy a decir porque no me puedo acordar, ¿verdad? Pero cuando él empieza en la KGBT, yo estaba infant.
Mm-hmm. I was an infant. Yeah. Estabas en pavicos. Andaba en pavicos, pero es cuando llega el huracán Viola. Uh-huh. En ese tiempo, huracán Viola, que vino y hizo un desastre aquí en el valle. Entonces, dentro de eso, en la historia, empieza lo que es un tipo de día para nosotros, ¿verdad? Porque uh-huh. En los huracanes, pues los locutores tienen que estar en la radio. All the time. Yeah. All 24 the time. Hours. 24. Yeah. Y ahí pues, dormíamos. Y pues yeah. Nosotros, la familia, en la casa. Sí. So, mi mamá se quedaba sola con nosotros y pues él en la radio, pues transmitiendo para cuidar a la gente, uh-huh. Porque era la voz de la gente. Entonces, eso era lo importante, ¿verdad? Yeah. Y muchas, muchas cosas que yo me acuerdo también, el crecer con una persona como mi papá, ¿verdad? Que se dedicó a la radio, se dedicó al público, ¿verdad? Un viaje que hizo a Honduras también, que se fue por 3 meses en una shrimp boat. Sí. Una shrimp boat para llevar municiones a Honduras. Sí. Wow. Huracán Fifi también, ¿verdad? Yeah. Huracán Fifi. Tantas cosas que, pues, football scoreboard. Yo jugaba fútbol, se iba a medio tiempo, se iba. Uh-huh. Porque tenía que estar en la estación. Sí, sacrificios. El sacrificio. Sí. Y pues no es un trabajo como siendo un pozo allá afuera con la pala, ¿verdad? No, prende el micrófono, vámonos, recio. El Paul Harvey, que tantos años tenía, 85, y todavía estaba haciendo su programa también. Claro. So, es lo bonito de tener una carrera de la radio, que puedes estar a una edad que, pues, hasta que tú quieras. Pero mira, Rock, no es quitarle nada, pero cuando hablas de algo así, dices, ah, es fácil, pero no es tan fácil, porque aquel que está haciendo el pozo te está escuchando, uh-huh. y tú le estás dando ese ánimo que necesita para hacer you're el right, pozo. You're correct, you know what I'm saying? That's where it comes from. Pues por eso, siempre, a mí como con Hugo y con los locutores, era algo que la gente escucha para que se distraigan de lo que está pasando en las vidas de ellos, ¿verdad? Y la música y todo eso, ¿verdad? Yo me dediqué los últimos años, ¿verdad? Que estuvimos haciendo el football scoreboard. Just research a lot of the radio, Spanish radio, más que nada Spanish radio. Uh-huh. And Spanish radio was used para mandar mensaje a la gente que pues andaba buscando una mejor vida, de venirse a vivir para acá. Entonces, los locutores en California, en Texas, en Phoenix, mandaban mensajes a través de code, a través de los airwaves. Sí. Aquí en el Valle, nomás habían 2 horas por día de radio en español. Sí. 2 horas. Hey. Era cuando Martín Rosales empieza. O sea, Chuy de León. Chuy de León. Grandes. Y era la KGBT. Sí. Sí. Y ahí eso empezaste tú aquí, ¿verdad? Aquí sí. Sí. Sí, en la KGBT. ¿Y tú tuviste en la KGBT antes de Rogelio o después? Oh, no, Rogelio ya estaba. Ok, so Rogelio se fue para Califas y se vino para atrás. Sí, porque Rogelio entra a la radio, a la KGBT, porque pues despidieron a uno. Uh-huh. Y a él era cubreturnos y lo movieron. Lo movieron ya con un programa. Sí. Entonces Martín andaba buscando a alguien. Entonces dijo, Rogelio, yo tengo a la persona, uh-huh. que era yo. Sí. Entonces, nomás que yo estaba trabajando en el Bombón allá en Brownville. No, espérame, el trabajo era fino. Órale. Mira, había como 50 mujeres así. Uh-huh. Separándolo. Ok. ¿Verdad? Y yo les barría para que no se fueran a caer cuando iban al baño. Sí. O sea, les mantenía limpio ahí. Órale. Y a la semana me habló Martín que me necesitaba. Ajá. Y ya entonces no, pues ya. Y te subió en una bicicleta y te mandó para San Antonio. Sí, de volado. Oye, sí, no. Muchas cosas que, pero recuerdos muy bonitos. Uh-huh. Perdona que me lo estoy variando de un lado y no llevo una consecución como debe ser, pero como por ejemplo cuando la gran idea, uh-huh. la tremenda gran idea de la radio. Cuando nos mandaron a ti y a mí a las Olimpiadas en Atlanta, Georgia. We went to the Olympics together, but we'll get to that story in a little bit. We're going to go to Jax Phoenix right now, ladies and gentlemen. Find out what's going on with our people on the chat zone. The Greenhead offers a natural alternative for stress and pain with various CBD-infused oils, lotions,
edibles, gummies, and even inhalants to combat and recuperate the body and the mind. You got to go check these guys out. The Green Hit, man, they're sponsoring us. Their detox is going to help purge out all the toxins in your body, full body and mental relaxation. And veterans, you're always welcome and always have special discounts. Siempre les dan descuento a los veteranos ahí. Hector, Louis, Javi in Far Texas, 666-9088 is the number. Además, los puedes ver también en Mission at 956-591-0114. Check them out on Facebook, Instagram. Also, the Green Hit is a perfect place for relaxing the mind and spirit in an all-natural way. Órale, sústamelo. ¿Qué tenemos ahí, Jax? Unas preguntas, unos comentarios para Hugo de la Cruz de... La raza aquí está in admiration of Mr. Hugo de la Cruz. Everybody's recognizing he's a legend, an icon. And I got people here watching from all over the place, and they want me to mandar saludos to where they're watching from. Porque les pregunté, ¿dónde nos están watchando? So everybody's watching us from... we got people from Big Rock, Arizona. Saludos para Big Rock, Arizona. Saludos. Saludos para Chicago, Illinois. Orale. Saludos para Dallas, Texas. Saludos para Freer, Texas. Fresno, California. We got people watching from... what's this? Clemson, Florida. We got people from Gainesville, Georgia. El Cadillo, Tamaulipas. Friona, Texas. Edinburgh, Texas. And Gonzales, Texas, baby. We got people from all over the place right now. Mr. Bobby Hernandez here says, seeing Mr. Hugo de la Cruz brings back a lot of good memories, as they're saying here. We got a lot of people that have a lot of respect for Mr. Hugo de la Cruz, and they're thanking him for being here tonight. Ahora listo. Nunca fallamos con las dedicaciones, ¿verdad? En la radio. Siempre las dedicaciones, la gente le encanta que les brindemos la dedicación, el cumpleaños. Eso es algo que nunca falla, ¿verdad? Eso es muy de nosotros. Sí. Mira, le voy a mandar a la raza que siempre se pone aquí con nosotros. Le voy a mandar saludos al Krabby Krab. Le voy a mandar saludos a Lisa R. Also, saludos al Tejano Historian. Saludos a Victoria García. Saludos a Dario Puig. Saludos a Multi Transportation System. Saludos a Mike Hasso. Saludos a Big D. Saludos a Salvador Villa. Y muchos, muchos más que nos están mirando en esta noche. Qué bárbaro, qué bonito tener todos aquí con nosotros juntos en nuestro programa de costa a costa, frontera a frontera. ¿Verdad? Y en otras partes del mundo, en China Nuevo León y Monterrey también, y Brasil, por donde quiera. Claro, Brasil, Tamaulipas. Pues en el 96, fíjate, yo estaba trabajando con KIWW y Hugo estaba trabajando con la KGBT y... Lo único que separaba las gabinas era la oficina de los noticieros, ¿verdad? Sí. Y pues yo ya tenía como desde el 88 que estaba con KIWW, pero apenas lo iba a comprar Titchener a KIWW. Sí, porque esa estación de radio, en ese tiempo el dueño era una persona de Río Grande City. Sí, Rivas o ¿cómo se llama? Tenía una tienda también. Sí, una Chaparral. Ay. Ahorita se me viene para la mente, pero yo me recuerdo. Díaz. Díaz. Se llamaba Díaz. Díaz, ándale. De allá de la ciudad de Río Grande. Grande City. Sí. Y eran patrocinadores de nosotros en la XZD en Camargo. Uh-huh. Era cuando se quemó la tienda. Órale. Para que veas. Fíjate. Sí. Y ahí pues yo estaba trabajando ahí en KIWW en el 88, me ocupó Mando San Román. Mando San Román. Y también estaba Brother John. Brother John. Brother John fue la discoteca ahí en Harlingen donde yo era DJ. Okay. Y él es el que me dijo, tú tienes para tener carrera en la radio. Yeah. Y de ahí un día fue Mando a mi casa de mi mamá y me dijo, vamos a ocupar un weekender, déjate venir. Y está bueno. Y pues ya ese momento ya lo iba vendido Díaz y ya lo tenía Titchener. Yeah. Ya no estaba Raúl Hernández y todos los que estaban ahí antes. Sí. Se iban ido para otra estación y de ahí fui para allá, me ocuparon y tuvimos en Harlingen en el lado del Expressway un ratito y estamos conectados con ustedes, pero sí. Ustedes estaban en la entrada, pero por la Harrison, la Tyler, está la Applebee's ahorita. Exacto. Y ahí estaba la KGBT. Nos hicieron nuestras gabinas ahí y cerramos allá y nos fuimos para acá y entré ahí con ustedes y entré en una difusora que tenía historia y tenía una ¿cómo se dice? Reputación grande, ¿verdad? De ser la mejor estación y por muchos años. Yeah, exacto. Era número uno.
contigo y con Rogelio. Exacto. Años. Sí, nos tocó toda esa época. Sí. Y no, es como te decía en una de las partes de la entrevista, es la dedicación que tienes que hacer uh-huh. en la radio. La radio es muy bonita. Uh-huh. Nomás enséñate a respetar a la persona que está escuchando. Sí. ¿Verdad? Y pues búscale su gusto a ella. Uh-huh. Y lo vas a encontrar porque lo vas a encontrar. Una conexión. Ganar mucho dinero. Uh-huh. Aparte, y hasta la fecha. Pero ganaste todo ese dinero porque eras consistente. Sobre todo. No claro, fallabas. No fallabas ningún viernes. No importaba si, como dijiste tú, Hugo, tenía tu hijo un juego de fútbol, tenías un poquito de catarro, algo. Vamos a servir. La gente nos está esperando. Exacto. La gente, el respeto a la gente, como el que has tenido tú a través de tu carrera también. Y yo te felicito, ¿no? Constantemente no te veía desde que estaba yo en un control remoto con Clary Clark. Ah, sí, ahí, Charlie Clark, ya. Charlie, ahí nos saludamos. Teníamos ya tiempo. Yeah. Ahí fue cuando lo vimos, Rock, cuando andábamos. Ahí estabas tú, tenemos la foto. Con él, sí. Yeah. No, y deja tú solo. Tuve ahí con KIWW, KGBT, y en el 96. Era una época muy bonita en los 90s porque el tejano estaba pegando duro. Duro, fuerte. Estaba fuerte. Estaba la mafia, más. Selena, varios artistas. Que estaban y todas las disqueras chingonas de allá de California se vinieron y levantaron todos esos grupos y nos comenzaron a hacer nacional y querían hacer la música tejana, las estaciones tejanas la querían hacer en vez de 80% español, 20% inglés, ahora es 80% inglés, 20% español, ¿verdad? Yeah. Y pues ahí estuvimos con eso, pues they tried to mainstream and they did mainstream the tejano industry. And, pues resultó que se llegan las Olimpiadas en Atlanta, sí. ¿verdad? El 96, which is where Kurt Angle won the gold medal with a broken neck. Yes. So dicen, okay, tenemos que ir a mandar a alguien con Budweiser para allá, con la compañía Budweiser, nos va a mandar dos locutores para allá, para Atlanta, para las Olimpiadas. Rock and Roll James y Hugo de la Cruz. Vámonos, Recio. Sí. Yeah. Claro. Qué lindo party, pues. So, lo que pasó es cuando le andaba bien recio, bato. Estaba poreando, amaneciendo 3-4 días y pídele consejo. Cuando estés ahí, habla con él. Porque, ladies and gentlemen, he's a certified deacon. And I'll tell yes. you, we'll tell you about that in just a bit. So dije, está bueno. So fuimos para allá y pues, estábamos chavalos, Hugo, me senté en un jacuzzi con él. Estábamos en un jacuzzi en el chiche. Estábamos puro piche, eso ciégate, carnal. Puro Spiros en Spiros. Sí, amor. Llegamos ahí, estaban así con signs. Hugo de la Cruz, Rock and Roll James, right here. Y nos subían y nos llevaron para el Hilton. No me los dieron. Es que padre, ¿verdad? Sí, ¿no? Nos trataron con madre. Las estrellas. So nos fuimos para allá, para abajo, para el jacuzzi. Y Hugo apenas se iba a dar cuenta de que le iba a pegar el diabetes. So ya estaba a cambio de comida, andaba todas las mañanas, andaba peleando el diabetes. Dijo, no, hombre, me lo voy a chingar. So llegamos al jacuzzi, ahí estamos allá. Le dije, oye, Hugo, ¿quiere mi abuela que hable contigo y te pida consejos y esto, lo otro? Y dice, pues el primer consejo que te voy a dar, panzón, es que te levantes temprano en la mañana como yo y te pongas a andar en las mañanas para que rebajes un peso ahí, panzón, me dice. Vámonos. Dije, usted va todo. Dije, está bueno. So dice, y recuérdame, me dice Hugo, recuérdame cuando subamos el cuarto, me preparas la alarma para las 5 de la mañana, porque yo me voy a levantar a las 5 de la mañana, andar allá afuera, andar en el gimnasio que tenemos aquí en nuestro hotel. Pero es algo que tú también debes de hacer. Levántate a las 5 de la mañana, panzón, y vente a trabajar, a levantar pesas y andar conmigo. Y le diga, está bueno. So llegamos al cuarto y le digo, hey, Hugo, ¿quieres que te componga? Sí, compónmelo porque yo voy a andar. Y que lo otro, órale, está bueno. Solo puse a las 5 de la mañana, pero moví el reloj. So, iban a ser las 5 en el reloj, pero eran la alarma, pero eran las 2. Y se va. Y ahorita regresa. Ahorita regresa. Ahorita regresa. Nunca regresó. Y de ahí, regresa como a las 5 de la mañana y abre, mira el DC, el reloj, y lo avienta.
este mugrero está mal, y que este mugrero está mal. Y yo lo miro y le hago, ¿qué? ¿Qué chinga? Dice, llegué al gimnasio, estaba un niño sentado y le dijo, no está abierto el gimnasio, abren a las 5, está cerrado. Pues, ¿qué razón? Las 2. Ay, ay, ay. Eso dijo Hugo, que tuvo que ir a andar allá afuera en la calle, la regala. Le dije, ¿y te pusiste la peluca güera cuando estabas andando en la calle? No, yeah. we're cabrones, you know, with each other, man. But it was all fun, you know, it was fun. It was just pranks and stuff like that. Pero Diosito me la pagó. No, mire lo que pasó. Ver, ¿qué pasó? Que yo le dije a él, no te vas a ir, Diokis. Algo te va a tener que pasar. Hey. Pues dicho y hecho. Sí, bro. Pues llevo el vocecito para levantarnos. Un trolley. Y estaba el voz aquí enfrente y estaban voces, los que nos traían para la área donde podías ir a andar a todos los festivals, todos los pinches Olympic things, right? So our bus was right, estaba enfrente el bus y el trolley se ve ahí todo por allá atrás a bajarnos y íbamos a tener que andar todos para el bus, ¿verdad? Y porque habían rows de buses. Y dije, yo me voy a brincar aquí, me voy a bajar porque va quedito, me voy a bajar para llegar al bus antes de todos ustedes. And I jump off the trolley and I fucking fall flat on my ass, dude. ¿Cómo? ¿Qué pensaste tú cuando me viste caerme así de nalgas? Cayó la res. Cayó la res. Un costalazo. Sí. Oye, bro, se miraba uno más una que dice un pinche smokes. And I was like, me agüité que me vio Hugo, pero me agüité más que todos los otros gringos y la chica que estaban ahí me vieron. So me metí al bus y estaba sentado en el bus. Dije, chinga. Y miro a Hugo mirando para el bus y por el windshield. Y me mira y le hace. Oye, Hugo, ¿por qué me pasó eso, Hugo? Pues dice que el que obra mal se le hincha el. Sí. Es karma, ¿verdad? Dice karma. Es karma. No, hombre. Pero, no, qué bárbaro. Tenemos fotos, ladies and gentlemen. We're going to put some pictures up. Hugo's going to look at them, and he's going to tell us a little bit about the pictures. And I think it's going to be awesome. So, put one of the pictures, babe. Y Hugo, ahí en el televisión que tenemos aquí, puedes ver la foto y nos puedes decir que. De que. Esa foto, ¿qué tantos años tenías ahí, Hugo? Pues me hizo mucho favor el fotógrafo, ¿no? tenía pelo. ¿Eh? Sí, no, ya estaba bien polluelo. Tenía unos, ¿qué te voy a decir? Unos, como unos 24 años. 24 años? Más o menos. ¿Y ya estabas aquí en el radio? O todo, sí, ya estaba en ya radio. Estabas, o esa es como una foto de promoción, para la sí, radio. Sí, es lo que tenían la agencia de los t-shirts. Uh-huh. Hacían unas promociones tremendas para el locutor. Sí. Tú entrabas a la KGBT y veías la fotografía de cada uno de nosotros trajeados y toda la cosa. Uh-huh. Sí, era. Órale. Había mucha distinción. Este aquí, esa foto, ¿a cuál eres tú, Hugo? El de mero abajo, el más chiquito de todos. Sí, el más chiquito. Porque está Rodolfo, mi hermano, luego, a la izquierda de la foto. Mi hermana Tere, mi mamá, Enrique, mi hermano, y tu servidor. Qué bonita familia, Dan. Esta foto... Wow. What's the next picture, babe? Let's see. Yeah. Ah, pues era nomás. Mira, esta es una foto del recuerdo. Wow, los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte. Tenía yo un programa de televisión. Ajá. Nunca me gustó la televisión hasta la fecha. ¿Por qué no? No, nunca. No, pues cuando estabas con Rogelio, ¿te parecía que te gustaba mucho? No, pues nomás le hacía el circo, pero no para nada. A mí, ¿por qué crees que no te veías bien o que no estabas simpático? No, para mí era radio. Ajá. Yo nací con un micrófono y era lo que para mí era lo que valía. Ajá. Entonces, de hecho, es una entrevista para el programa de televisión. Okay. La que estoy haciendo con ellos. Estoy en el autobús de ellos. Órale. Llevo una amistad tremenda con Jorge hasta la fecha. Fíjate. Porque, pues de hecho, llegamos hasta conocernos en familia los dos, en nuestras respectivas familias. Y porque cada vez que venía aquí al Valle por primera vez, iba y se paraba conmigo en la radio. Y ahí lo tenía conmigo una hora, dos horas. Sí.
O sea, ya era una costumbre cada vez que venía. Uh-huh. La primera visita de ellos, que ya tenían la canción fuerte en la radio, los trajo mi compadre Chuy de los Santos en Brownville, que era el promotor, al centro cívico. Y platica Jorge que pues lo único que sacaron fue para las hamburguesas que se cenaron esa noche. No hubo gente. Y ahora, qué chingonería son. En serio, es algo increíble. Pues su internacional. Están tocando festivales en California, headlining. Yes, sir. Like English concerts. Yeah. Yo digo, uno de estos días, ojalá los pongan en el Super Bowl. En el halftime. Diría que sí. Fíjate que sí. ¿Por qué no? That'd be amazing, man. Yeah. Allá sé que hicieron una grabación también, un video de ellos presentándose en una cárcel, en una prisión. Pues era en el Folsom. Folsom Prison. Como Johnny Cash. Yeah. Órale, what's the next? No había un concierto desde, inclusive dicen, no había concierto desde Johnny Cash. Yeah. Y luego ahora fue con los Tigres. Yeah. A ver, ¿qué es la siguiente foto que tenemos? Vamos a ver. Órale. Aquí ya estamos toda la familia. ¿Quiénes son? Bueno, en los centros pues está mi mamá. Uh-huh. ¿Verdad? Y luego si te vas de derecha a izquierda está Enrique, Rodolfo, mi mamá, mi hermana Lola, que es la mayor, Teresa, que en paz descanse. Ellas dos ya en paz descansen. Teresa, mi hermana, y luego soy yo con un pelo bien bonito. Sí. ¿Cierto? Sí, parece que te gustaban más las hamburguesas a ti que a los demás. Y mi hermana Lupe. Órale, qué bonita familia, Hugo. Ay, muy bonita familia. Qué bárbaro. Qué bonito. A ver, ¿cuál es? Ah, mira este. ¿Eres tú vestida de novia? Sí. Órale, ¿qué está pasando? ¿Ya es Rogelio? ¿Es el es el novio? ¿Es el? De hecho, cuando hicimos la boda, nos la jugamos en volado. Ah. A ver quién le tocaba ser la novia. Ah, ok. Y decía Martín Rosales, que en paz descanse, decía, ojalá que no le toque a Rogelio, porque te imaginas una novia tan fea. total, me tocó a mí. Pues estás bien chula. Oye, mi esposa, que es la que está conmigo a un lado. Ajá, ¿verdad? Qué bonita tu esposa, hijo. Gracias. Fue la que me maquilló y todo. Fíjate. No te mandé las fotos de la honeymoon. No, esas son privadas. Por favor, no. Esas son privadas. Es private. No quiero ver a Rogelio en tanga, por favor. No, al último, el que carga el novio fui yo. Ah, sí. Que no iba a poder. No pudo cargarte a ti. Oye, y a ver, ¿cuál otra foto tenemos? Esa fue una promoción después de la bicicleta. Después de la bicicleta. Y oye, y la gente respondió muy grande para esa promoción, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Y qué tipo? ¿Por qué era la promoción? ¿Para qué era? ¿Nomás para la estación de radio? ¿Eran para puntadas de Martín? O sea, estar constantemente moviendo a la gente. Sí, ya. Con algo especial. ¿Tienes que hacer? Te duerma el gallo. Entonces, de ahí nosotros pues agarramos una experiencia tremenda con un maestro tremendo. Sí. Como Martín Rosales. Fíjate. Sí, algo increíble que necesitas estar puchando constantemente. ¿Cómo quisiera haber conocido a Martín? Nunca lo alcancé a conocer. Él es originario de González, Texas. Oh, allá cerquita de San Anto. Exacto, y vivió muchos años en Ed Couch. Órale, wow. Yeah. A ver, the next picture, babe, what do we got there? Ahora sí, ahí está. Ah, ya el diaconado. Diaconado. ¿Qué año fue ese, Rogelio? Hugo. Esto fue el 80, fue como el 92. 92. ¿Cuándo decidiste a dedicarte a la iglesia y todo eso? ¿Desde los 80, 70 o bueno, a qué edad? Nosotros, de hecho, fíjate cómo estuvo todo. Mi esposa era la única que iba con los muchachos a la iglesia. Sí. Y yo no, pues yo me quedaba dormido. Yo estaba en la masonería. Uh-huh. Entonces, llegó ella un domingo. Ya me despertó, dijo, mira, están necesitando un director para armar un coro en la misa de las 6:30 de la mañana. Uh-huh. Y aquí está. Y no, pues el orgullo de volada, me levanté. Sí. Y no, pues eso soy yo. Uh-huh. Pues yo toco la guitarra, nomás lo que son los tonos mayores, pero no le hace, con eso me voy. Sí. Y ya fui. En la iglesia, no, si estás desafinado, como no, quiera, cantan, papá. Cantas, abuelita, sí, Batman. Yes, sir. Sí, entonces, y fue como el llamado de Dios ahí. Uh-huh. Yo lo determino para ya dedicarme a eso. Te pidió. Y entonces,
desde entonces empecé y luego pues me empezó a gustar estar yendo a la iglesia y luego nos prepararon para, pues no para el diaconado, pero para algo en especial, concerniente a la iglesia, y de ahí nos nombraron a dos de ese, de todo ese equipo, éramos como unos 200 personas, sí, hombres y mujeres, nos seleccionaron a dos para ir al ¿Y este? Y este, no, olvídate, mi gran amigo. El padre Juan Nicolau. Exactamente. Wow, man. ¿Qué historias tienes del padre Juan Nicolau? Es algo único. Una algo... personalidad grande de Atirro. ¿Cómo no? Y ¿sabes que lo conocimos jugándole el Rogelio y yo una broma? Sí. Nos invitó para que fuéramos. Él estaba en la iglesia Santa Elena en Río Hondo, uh-huh, de párroco. Sí. Y nos invitó para irle a hacer un show. Uh-huh. Los shows que hacíamos Rogelio y yo. Sí. Total es que nos invitó a su casa y todo, y el Rogelio, yo le echo la culpa a Rogelio, se fue a esculcar y le quitó unos calzoncillos. ¿Ah, sí? Y se los puso, entonces se los puso en la bolsa de su pantalón, y dijo, vamos a jugarle una broma cuando estemos en el, pues hacíamos el canto, ¿no? Ajá. Yo me ponía enfrente, Rogelio metía las manos, sí, y entonces él hacía los ademanes, ajá, y yo cantaba. Órale. Y había una parte donde se me olvidaba la canción. Oh, oh. Y Rogelio empezaba a meter la mano en la nariz para recordarme, haciendo el show, ¿no? Ajá, sí, sí. Y sí, yo sí, lo traigo, yo lo traigo por aquí. Y ya el Rogelio me había puesto. Y dije, aquí traigo, aquí lo traigo. Y da, nada. Dijo, los calzoncillos del padre Juan Nicolau. Ay, eso. ¿Y de entonces qué pasó de ahí? No, desde entonces dijo, ahora me vas a tener que invitar al programa de televisión. Sí, fíjate. Sí. Y fue, y las sentadas con Rogelio y padre Juan Nicolau, es something of history, bro. Oh, es una historia esa. Hay una que no se me puede olvidar a mí nunca. Es, dice el padre, está dando el consejo. Ajá. Dice, señores, ¿qué tienen que andar buscando? Pagando a mujeres 25, $20 para estar con ellas, teniendo a sus esposas en su casa. Ajá. Oh, es el otro. Y le dice, Rogelio, párele. No se meta ahí. Ya no cobran 25, cobran 50. Claro. Rogelio tenía un estilo de comedia. ¿Cómo no? Oh, yeah. Olvídate. Bien, I mean, it was, y bien serio, pero la comedia estaba ahí, ¿verdad? Claro. Él sabía y tenía también timing. Sabía el perfecto, el tiempo perfecto para decirlo, para meterlo, ¿verdad? Exacto. Eso fue lo que nos ayudó a los dos, ¿no? El cómico, el que aventaba la tira cómica, que era yo, y el que perfeccionaba la acción sin quitar la comedia. Ajá, sí. Es algo increíble. Como Laurel and Hardy. Ándale. Eran un equipo de... y el foto, ponlo otra vez, babe. Es tu hija, ¿verdad? La muchacha que está ahí. Cindy. Ok, sí. Un saludito para Cindy, porque si no va a decir, Dad didn't even say my name. Cindy. Cindy. There you are. Yeah. All right. Qué padre foto esa, ¿no? Bueno, y de hecho ahí estamos en el velorio de Rogelio. Ahí estábamos en el velorio de Rogelio. Oh, wow. Yeah. ¿Y qué pasó con Rogelio? Chihuahua, que en paz descanse. Fue algo muy... De repente, ¿no? Eso. Bueno, sí, se padeció mucho él de lo de la próstata. Y, ok. Y ahorita pues ya hay mucha insistencia en que debes de protegerte constantemente. Sí. Porque te lleva, te va llevando. Entonces, yo digo que a mi compadre le faltó esa madurez. Sí. ¿Verdad? Pues yo me recuerdo cuando trabajaba con ustedes, él iba y hacía sus check-ups y todo. Se cuidaba nomás, todo con el doctor y todo. En esto le tocó un especialista, uh-huh, que no iba de acuerdo en las fechas que lo citaba, porque era la perdón. Okay, gracias. Era tiempo de cuaresma, perdón. Y tiempo de cuaresma, y le dije yo, no te va a aceptar, le había dado una cita, uh-huh, no te va a aceptar porque gente mexicana de que viene de México, esos días los usa para salir con la familia, uh-huh, a las playas, sí, y no, digo que no. No. Y le conseguí eso porque era un admirador, el gerente de ese especialista, sí, admirador de él. Sí. Del programa de televisión. Y sabías bien que le iba a dar 110% de volada. De atención. De atención.
Entonces, ¿y por qué no quiso Rogelio, dijiste? Porque él daba la palabra y ese era. Oh, wow. Era así era. Así era. He was a man of his word, that guy. Oh, yeah. Daba su palabra y eso era. Y si te iba a decir que iba a estar ahí, iba a estar ahí al tiempo. Era muy punctual. Era profesional. Ese super era profesional. Más profesional que todos los otros que he conocido yo. Ese, es el, ese sí era the standard de profesionalismo, Rogelio. Que en paz descanse. Alguien una vez me dijo que por qué yo no era igual. Dije, no soy igual porque si yo quiero ser igual, no vamos a ganar dinero. Ajá. Yo tengo que ser como soy para ganar dinero. Si no, pues no, cada quien con su personalidad. O sea, claro. Y pues para tener un amigo como Rogelio que nos tenga todos en... que los tenía todos es el baby en línea, papá. Porque yo no hubiera podido nada, todos estuvieran esparramados. Oye, y luego llega Rocky y lo mandó a la fregada, chica. Vete a la esquina, ahorita te mandaba a la esquina de volada, Rocky. No, ve, Rogelio, yo era bien cabrón, chingado. Vete a la esquina, siéntate. Yeah, so, wow, man. Pues que en paz descanse, Rogelio. Once again, ladies and gentlemen, you should subscribe to his son's YouTube channel. It's called Aquí Rogelio Archivos. You'll see a lot of cool stuff on there, right? Mm-hmm. All right, what's the next picture, baby? Yes, yeah. I was going to show this one. Mira nomás. Oh, olvídate. Wow. Esto con todos los nietos. Fíjate. Todos los nietos y nietas. Ahí estamos. Tenemos en total 15 nietos. Wow. Nietos y nietas. Y tenemos, ahorita parece que son 8 bisnietos. Wow, qué bendición. La familia de la cruz. Y ahí estamos celebrando nosotros 50 años de casados. 50. Wow. Yeah. Son los de oro. Ya, yeah, exacto. Hey, hay unos pero que nomás andan bien dorados, guáchalos. Yeah. Hay unos que nomás llegan así como a yo. Hay unos que llegan a la época de ¿qué? De aluminio. Es aluminio. Esos son 5 years, ¿no? Nomás lo hacen para aluminio. ¿Aluminio? Platino. No, es aluminio. Ese es un año, dos años. Ya pasamos el aluminio. El platino son 30 años. El platino son 30 años. 30. That's platinum, right? Platinum. Yes. And diamond is 50, right? Is that no? What was it again? Gold is 50. Gold is 50. Gold. Yeah. But there's a diamond too, no? Eso ya que 70 años, algo así, 60 años, cállate la boca, shut up. ¿Qué tantos años tienes ahora con tu señora, con tu esposa? Ahorita tenemos 56 años. 56 años, órale. Pues nos invitan para el 60. Ok. Órale, esto. Órale. ¿La quieres de padrino o de...? Padrino de música. Padrino de música. Necesito DJ Rock. Que toque whisky deep. Ay, eso, con venom aside. Before we get to any other pictures, what do we got with Jax Phoenix, man? What's going on? Okay, Jax? So we got Bobby Hernandez here that wants to ask Mr. De La Cruz, who was his favorite team other than Ed Couch Elson? Oh, wow. Ooh. That's a good question. Tu equipo favorito aparte del Cauchosa. El segundo favorito, porque el Cauchosa. Sí, claro, el otro, other than que no sean ellos. No, en mi punto de vista, sí. Nomás un equipo hay. No, pero si ese equipo se deshaciera y se quebraran las escuelas si no en el Cachelsa. Si no existiera el Cachelsa, ¿cuál otro? Ya no dejaríamos de existir nosotros también. No lo vas a hacer que lo diga. No lo vas a hacer. Entendí que si Mr. De La Cruz le puede mandar a Cachito, saludos a Cachito, Waylon and Jackson. Saludos para Cachito, para Waylon y para Jackson. Si usted le puede mandar saludos. ¿Cómo no? Waylon y Cachito es el mismo. Uh-huh. Nomás que nosotros le decimos Cachito, que es un bisnieto que queremos mucho. Órale. Y Jackson también. Dice que Grampy's dice que lo quiere mucho, dice. Sí. Yeah. Los dos. El otro, tengo un recuerdo que acaba de pasar con el Jackson. Okay. Es algo muy especial, Jackson, sí. ¿No? Sí. Nos invitaron a... Yo nunca había estado en una fiesta de eso de levantar de compromiso. Levantar blanquillos. Oh, Easter egg hunt. Easter. De la Pascua. De la Pascua, sí. Uh-huh. Y yo estoy sentado ahí a toda hora en mi silla, ¿no? Entonces, va el Jackson y me dice que grandpa, que le ayude a levantar blanquillos. Ay, qué lindo. Entonces le digo, no, si no me levanto yo, ¿cómo voy a levantar blanquillos? Sí.
Levanta el blanquillo y tráeselo, grandpa. ¿El blanquillo o el huevo? El huevo. ¿Puedo hacer el huevo? Sí. Porque el blanquillo es clica. El cascarón. El cascarón. El cascarón. El cascarón. Sí, órale. Así. Aquí tenemos ahí al maestro. Acá. I'm sorry. Tenemos una maestría. A ver. Aquí no hay sorry. Cálmate. Master's degree, ¿verdad? Sí. MBA. Es todo. Es todo. Hey, by the way, Jax's segment right now is brought to you by Joe's Master Service Center. Proudly serving the local Edinburg, Texas area for over 50 years. Joe understands getting your car fixed or buying new tires can be overwhelming. You give him a call, 956-383-1882, 956-383-1882. When you go to Joe's Master Service in the heart of Edinburgh, man, he will take care of you personally. No vas a andar ahí hablando con ninguna otra persona, pero el Joe Garcia, the Joe's Master Service. And, of course, we all like to call him Brotherhood. That's what you can say. Él, Hugo, tiene 83 años y todavía está haciendo inspections y está trabajando ahí con... Oh, mira, ahí está, míralo, este es el papá de Joe. Mira, fíjate, todavía están los dos ahí. Go give him a holler and they'll help you out. And when you go there, take a selfie with him. Put it on social media, man. Everybody will know who you're with. All right, órale. Okay. Asústame one time. So let's see what other picture we got, babe. Let's see. La siguiente foto. Okay. Ahí, güey. Hijo, eso ahí estás en Gold's Gym o estás en el gimnasio. En el True Fit. El True Fit. Yeah. Todavía te tienes poder a puedes andar haciendo ejercicios y todo. Ahorita no. Órale. And we'll explain why in just a little bit, ladies and gentlemen. Let's see the next picture. Vamos a ver el next picture. A ver, vamos a ver. Tenemos la producer trabajando overtime. Órale, mira nomás. Míralo. Qué bárbaro. Yeah. Ahí te estás recetando un platito de. ¿Qué dice? ¿Mariscos? Algo así. Sí, era el crab, Smashing Crabs en San Antonio. Mira la tenazota esa. Y está fría la virunga. Era tan muerta de madre, ¿no? Hombre, qué bárbaro. You can tell by his smile that the food was amazing. Qué bárbaro, ¿no? Pura felicidad. Sí, otro día nos iban a cambiar la válvula del corazón. Sí, ay, sí. Dale más a hacer. Vamos a echarle, vamos a atascarle para que coste. Claro. Órale, vamos a ver qué sigue. Órale, ¿dónde estás ahí, Hugo? Ahí en tu casa. Ah, sí. No, es tu casa. Sí. Oh, órale, esto, güey. Qué bonita casa. Sí, gracias. Oh, los pisos se ven bonitos. Y vas bien hawaiano. ¿Para dónde vas? ¿Para Miami? ¿Para Hawái? Usamos en un tiempo, ya tenemos como 2-3 años que no, usamos mucho los cruceros. Ah, ¿se van en el barco? Sí, nos vamos. Hemos ido como a unos 15 o 16 cruceros. Sí. Sí. Oh, wow. Mi esposa no quiere, tiene miedo. No, nomás. Que en esa foto es de ibas al Renaissance. Al Renaissance. Era ese fue el bag que te compró Cindy. Ah, okay. Era el primer día que ibas al Renaissance. ¿Y qué iba a ver en el Renaissance? ¿El chemotherapy? Ahí iba a empezar ya su chemotherapy. That was so the first. Right before. Yeah, right before. All right. What's the next picture? Vamos a ver. Hold on. I love looking at pictures and hearing the stories, man. Yeah. It's awesome. Ahí está donde you're doing a whole lot better and getting your chemotherapy. Right? Yeah, he's flipping cancer off. Yeah. That's what I was telling you earlier. Remember? Yeah, he was saying. Let's go to the next picture and let's see. All right, come on, man. Did you find any family pictures? Any pictures with. Yes. This one? Yeah. You know, Jesse Turner? Jesse Turner. Aquí está. Oye, que. Qué talento de muchacho, ¿no? En serio, es algo increíble. Yo lo tengo como músico en la mañana. Uh-huh. En el programa tiene una canción que se llama del padre Juan Nicolás. Uh-huh. Un día a la vez. Sí. Y no, qué manera de tocar el acordeón y la voz maravillosa. Sí. Además que sí le tengo también un mal recuerdo con él. Uh-huh. Sí, me voló a la tía Amanda. ¿Cómo que te voló la tía Amanda? Sí. Pues se iba a casar con ella. Sí. Sí. Entonces, pero me pusieron a mí de juez. Ok. So, no pesco la onda. La tía Amanda, ¿quién es la tía Amanda? La tía Amanda es un personaje que usa la ley. Oh, ok. Oh. Ah, ok, yo sé cuál era. La que se viste con las chichonas. Sí. Bueno, el Jesse era el elegido, era el novio. Pero
Ahí, ahí lo cortó. Ah, sí. Le digo que broke up with him ahí. Sí, no, hombre, pobrecito ahí Jesse. Sí, Jesse, ahí lo está consolando. Sí. Pobrecito. What's the next picture? Gran músico. Gran músico, mis respetos. Personalidad, artista, todo, de todo. Todo, 100%. Todo. Vamos a ver. Quedan pictures. Mira. Esta foto que es esa, una. Es una hospitales. Del cáncer. Sí. Y ahí llegamos a la meta que nos habíamos fijado. Y estamos todos celebrando, ¿no? Sí. Que, pues toda esa gente que fue a dar ahí a la radio. Recaudaron los fondos. Los fondos necesarios que habían. Wow. Vamos a ver qué sigue. Mira. Órale, football scoreboard. Este es la Tejana, Super Tejana, o en qué estación es esta, Hugo? Sí, Super Tejana parece. Órale. Con Junior. Ahí te tiene de producer. Sí, bueno, de hecho, el Junior empieza conmigo en fútbol, pero cuando estaba en ¿Qué Pasa? Órale. Yeah. ¿En Qué Pasa? Sí, empezamos. Sí. Yeah. A ver, ¿qué sigue? ¿Are there more pictures, man? Yeah, we have a few of, like, newspaper clippings. Yeah, put those on. Mm-hmm. Mira. Yeah. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Uno de los varios o muchos revistas que... Reconocimientos que dieron y todo. Uh-huh. De hecho, ganamos un campeonato nacional también, uh-huh, como el mejor show de era de ESPN. ESPN. Lo hizo ESPN. Sí. Y nos dieron el trofeo y todo. Wow, man, that's awesome. I think that's it. That's it? Mm-hmm. Is that all we got? Uh-huh. All right. Pues, qué padre. So, Hugo, ¿qué pasó contigo . ¿Te enfermaste o qué te pegó el cáncer? De repente empecé a sentir un dolor en la parte de mi brazo, okay, ¿verdad? En la axila. Ajá. Y se formó como una pelotita ahí. Sí. Y entonces pues ya fui con el especialista. ¿Es that the lymph node? The lymph node. Órale. Yeah. Y entonces ya la operaron y pues era el linfoma, uh-huh, ¿verdad? Y pues a quitarlo. Sí. Y entonces pues no había más que entrarle a la quimo. Uh-huh. A la quimioterapia y pues para adelante. ¿Cuándo te hallaron ese pues cáncer? Pues hace como 2 años. ¿Ya tienes 2 años? Sí, ya va para 2 años, sí. Sí. ¿Y cuando te diste cuenta, qué sentiste eso? No, nada, en absoluto, nomás la molestia de traer una pelota ahí, ¿no? Sí. Y luego después ya cuando lo operaron, mal trabajo en la operación. Sí. Sinceramente, y... Oye, han fallado mucho los hospitales, ¿verdad? Fallan mucho. Fíjate que hemos visto mucho problema en lo que es el sistema después de COVID. Sí. Inclusive durante COVID, porque fue más o menos durante ese tiempo. Uh-huh. Inclusive lo llevamos de emergencia un día y estaba gente en el piso, sentada en el piso. Todavía para que él entrara al hospital. Fíjate. Unas experiencias, some terrible, terrible experiences. Yeah. The hospitals are under... a lot of stress. Yes, under a lot of stress. Y uno lo dejamos. Uh-huh. Nos salimos por la voluntad de nosotros. Sí. No estaban haciendo nada. Uh-huh. Entonces, Sí, en una sí, we had to get him, we had to tell him, yeah, you know what, we're walking out. We're leaving. Que esto y que el otro, nosotros nos vamos. Sí. ¿Y qué pasó que se decidieron hacer eso? What was going on? I showed up that evening, he had an accident on the bed. Okay. He couldn't move, and nobody had gone in there. Yeah. I went out there and I asked him. Another 30 minutes passed, and I changed him. I helped him. There were so many stories like that, bro. Yeah. I mean, I think the hospitals were overwhelmed. And they were stressed out. Y pues era algo que nadie sabía qué tipo de, ¿verdad? Cuando pegó el COVID, en toda tu vida, ¿cuándo hemos visto algo así que pasara, verdad? Ajá, nunca, nunca. Y pues nos llegó de sorpresa, como sí, quien dice, y algo que no esperábamos. Uh-huh. No había la preparación profesional. Uh-huh. O sea, los profesionales estaban peor que nosotros. Sí.
Este, y ahorita ya te venden hasta pastillas. Te están vendiendo las pastillas. Yeah. It's just that it's the unknown. It's the unknown. It's the unknown everywhere. Yeah. You know, even schools. I mean, you got teachers that that are very upset that they don't want to work. I mean, because you know, they feel that they're not being protected, and so they're walking out. They're looking for something else. ¿A ustedes no les pegó el COVID nada de eso? No, a nosotros nos bendito Dios. Porque estás en el hospital y ahí está todo el COVID, man. Teníamos las tres vacunas puestas. Ok. O sea, nos fuimos exactamente con el proyecto y bendito Dios. No. Te tenías que cuidar tú extra, ¿verdad? Yeah. Oh, yeah. Porque estabas débil con el cáncer y todo eso. Ya. So, de ahí en el 2020 es cuando te lo encontraron y de ahí fuiste y de ahí comenzaste el quimo. Despuésito del 2020. Despuésito del 2020, ya. Órale. Entonces, fuiste al hospital y se salieron del hospital. ¿Para dónde fueron? No, we just went home. Okay. We went home. Sí, pues de eso a estar en la casa, mejor en la casa. Sí. You know, we went home and, you know, we made some phone calls, pero, I mean, you know, it's understood to a certain degree, pero I think people need to realize, I mean, we gotta have compassion. Yeah. Compassion is very important. There was a lot of people that went through that. Yeah. They went through, I mean, our neighbor, you know, her husband was one of the early guys that got COVID, and he was in there, and she was on the phone, like, giving him a piece of her mind, man, because they weren't attending to him, and he was there in the bed, you know, dirty and stuff like that, you know? And so it was really tough, man. It was a tough time for our health system. Yes. Because eran que 10,000 personas con COVID, todos, y ahí había muchas personas que les pegaba algo un poquito, se asustaban, se van para el hospital, you know, y ahí les decían ahí, pues ten unas pastillas, vete para la casa, toma agua y quédate en el cuarto y no salgas, y se te pasa, y sí, a muchos se les pasó, sí, Pero sí, bueno, no nos tocó todo eso porque vemos que no estábamos preparados, la unidad... La unidad médica no estaba preparada para eso. ¿El sistema? El sistema malo. Yeah. Malo. Yeah. Entonces, política, todo mal. Yeah. Todo mal. Entonces, ¿comenzaste a ir a quimo o el doctor te mandó para el quimotherapy también? Or? Nos empezó el doctor Richard Steele, que es nuestro médico, mando un saludo. Me mandó con un especialista, un oncólogo. Sí, oncology. Un oncology y ya me revisaron a ver si no tenía desparramado. Sí. Y todos los órganos que necesitan checar. Ajá. Y no, pues no, de buena suerte nomás estaba en el brazo. Órale. En el lymph node. So it didn't spread. It didn't spread. They do, since it's a blood-borne cancer, they have to do the bone marrow, they have to do all those things. So, you know, it hadn't spread, so... it stayed on the lymph node. Oye, en el chemotherapy vas para un cuarto, ¿verdad? Hay mucha gente sentada, sí, y cada quien los pluguean ahí y les dan la medicina. Y ahí te quedas como unas 5 o 6 horas. ¿Una vez por día o una vez por semana? Te toca un día, por ejemplo, te toca hoy y no vas hasta en 3 semanas. En 3 semanas. Ah, ok, eso no tienes que ir cada rato. No. Sí, they do have las cortinas, ¿verdad? En cada cortina, one of the things that I noticed there, one of the things is all the rooms or segments, right, they have names. Uh-huh. And they're all positive, you know, hope, bravery. Sí. Oh, yeah. You know, and so a él le tocó, I took pictures of all the different rooms where he was at. His favorite one era donde se podía acostar. Sí. Sí, porque normally es sentado. Yeah. Pero habían dos lugares donde se acostaba. Mm-hmm. So a ese le gustaba porque ahí se podía dormir. Sí. You know. But yeah, he was there about 5-6 hours for that day. Después de la primera vez que te dieron el chemotherapy, ¿sintiste diferentes? ¿Sintiste síntomas del chemotherapy? No, para nada. Al contrario. Yo salí corriendo. Y ahí viene a todo dar. Órale. Si esto es que venga seguido, decía yo. Ajá. ¿Verdad? No, hombre, despuesito. Ya. Yeah. Después sí, la medicina te empieza a trabajar, la quimo. ¿Qué dura para comenzar a trabajar? ¿Una semana, 2 semanas, 3 semanas? ¿O necesitas 2 veces es que lo que pasa, Rock, es que they found different ways, I guess, to minimize
So what they do is they give steroids. Sí. And they give them steroids for like 5 days. So okay. After the fifth day es cuando vienen los to chicas. Minimize the side effects. To minimize. Yeah. Pero el gran problema que he tenido yo con esto, ¿verdad? Porque esto no es para asustar a nadie, ¿no? Uh-huh. El problema me lo causé yo mismo. Okay. Porque por la torpeza, por el miedo, más que nada el miedo. ¿La mente? Sí. La mente tiene mucho que ver con nuestro salud. Sí, exacto. Entonces yo tuve muchos accidentes. Yo caí al piso y cayendo y levantando fue mi vida, dije yo. Uh-huh. Y eso es lo que me ha dañado mucho, la cuestión de caminar bien, de andar con carrito y toda la cosa, porque uh-huh. Realmente yo me provoqué todo eso. Uh-huh. Yeah. Wow. ¿Y qué es lo que te dicen hoy? ¿No tienes bueno, cáncer por lo, ahorita? Por, nada lo pronto, de eso? Por lo pronto, el cáncer lo terminaron a la cuarta semana, ¿no? A la tercera, sí. Tercera semana. A la tercera tratamiento. Al tercer tratamiento terminó. El doctor nos dio la noticia. ¿Y qué fue la noticia? Que ya estaba cancelado el cáncer. Wow, qué bárbaro, qué bonito. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Y después de la... It is a victory story. Uh-huh. The only thing is, after the fourth chemo, como dice él, las caídas, he had some falls. Physically, yes. So that's why he's being careful with the road. The thing is that, you know, we've tried, they're very independent people, my parents. Sí. And so they don't want nobody there at the house. Yeah. So basically that he's had have been serious falls in the restroom and all of that. Where my sister calls me a las 3 de la mañana. Yo soy el que vive cerquita de ellos. I live about 4 or 5 miles away from them. Mm-hmm. So on one of them specifically, I remember getting there, and he's facing down. Mm-hmm. Está tirado en el suelo del baño, y está boca abajo, and there's blood all over the place. And so le digo yo, hey, Dad, ¿estás bien? Me dice, no, pendejo, me caí. Me dice. Dije, bueno, le dije, estás bien entonces. All right, so now I turned him. I didn't want to move him because I didn't know if he had broken anything. Yeah. So I turned him and I picked him up. Mm-hmm. So now tenemos un chiste ahora because when he falls, cada vez que voy, ya me dice, ya vas en 11. Digo, 11 qué? Pues ya vas 11 veces que vienes y me levantas. Yeah. So, yeah, we're at 13 right now. Yeah. We're at 13. Llevamos 13. Oye, Hugo, ¿y tu esposa? Bien, fíjate que le ha tocado a ella también ayudarme. Sí. La otra vez no pudo levantarme, pero sí me pudo sentar. Sí. Es que me tocó, la peor que tuve, la peor fue que ya, pues ya me metí a bañar solo y todo, ¿no? Pues no me resbalo adentro del baño. Uh-huh. Ahí como dormimos en cuartos separados, uh-huh. Entonces, pues ahí quedé toda la noche. Uh-huh. Y gritando yo, pero pues nadie me oía. No. Desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana. ¿Necesitas ese bracelete que es la que te ponen ahí que le puedes pegar? Sí, para que llames al 911. Alguien que suene el teléfono, como un Amber Alert que nos pegue en el teléfono, ¿verdad? Uh-huh. No, si lo tenemos, nomás que no lo quiero usar. No lo quiero usar. Ay, ay, ay. Bien cabezudo, Hugo, chinga. Bien cabezudo, no se le quita. Saludos a Ms. De la Cruz, que she's watching right now. Dice Cindy De la Cruz que su esposa está mirándonos ahorita. Sus saludos y feliz día de las madres a todas las madres. Happy Mother's Day. It is. Happy Mother's Day. En el chat room, saludos a todas las moms y a todas las moms all over the world from here. Hashtag PBT. Saludos y Happy Mother's Day. We got people from Freer, otra vez, Texas. And what else we have here? We have Sal in the house, Crab from H-Town, and Salvador Villa. They wanted some shout-outs. So ahí están los shout-outs, guys. All saludos. Right. Okay. Hugo, me da mucho gusto que pasases por aquí, por la gabina de nosotros. Hombre, al contrario, es un placer, sinceramente. Y si estaba orgulloso de ti, ahora estoy súper orgulloso por todo lo que has logrado. Porque verdaderamente eso se debe a tener un brazo derecho tremendo como tu esposa, quien la saludo. Sí. Y le agradezco todas las atenciones que ha tenido para con nosotros. Uh-huh. Y sobre todo a ti por ese esfuerzo, ese dinamismo que has tenido para seguir adelante. Y qué bueno, y lo vuelvo a repetir, ojalá y que todos mis compañeros locutores que están ahorita en la radio tomen algo de esto, uh-huh, para que así ellos también puedan seguir adelante. Sí. Y pues yo
si quieren saber lo que hago o cómo lo puse o lo junté y todo, yo siempre le doy mi experiencia a todos. Okay. Eso es así deja uno un legado, ¿verdad? Un legado, exacto. Dándole tu experiencia a otros muchachos para que ellos puedan seguir con lo que hiciste tú. Exacto, que se puede. Tengo un video que puse, que junté, y al fondo está una canción que me dijo Hugo que es su mamá cantando. ¿Verdad? ¿Cómo se? Is that the video? I mean, the track you sent me. Sí, yeah. Tell me a little bit about that song, man. Because I put the video together with it, with the pictures and the music, and it made me like choke up, bro. Well, we lost our grandma. Mm-hmm. When we lost our grandma, a lot of when that happens, people come together and they bring out memories. And one of the memories that they brought out was a cassette. And if people don't know what a cassette is, the tape. The tape. It's the cassette tape. Yeah. Yeah. With the old fashioned cassette recorders. Mm-hmm. Rodolfo. It sounds amazing, bro. My tío Rodolfo recorded her. And this is what's so amazing about it is that she sang it a cappella. Mm-hmm. So la canción está a cappella. Y entonces yeah. Rodolfo me llama y me dice, ¿podrías buscar música para ponerle en la voz a mamá? Mm-hmm. Entonces, pues, teniendo músicos de volada con Víctor Hugo y luego Alfredo, mi sobrino, se juntan y los dos arman la música. Y vamos a escuchar la canción. This is a remarkable. They got the voice of Hugo's grandma, Hugo's mom, yeah, from a cassette tape and put it together with music. And yes, it sounds remarkable. So, and I put some pictures along with it so we can see it. El tango negro. So check it out, ladies and gentlemen. Something we put together here with hashtag PBT for Hugo. Avenida, bailaba el tango y suspiraba amor. Era de negro como ella se vestía y resaltaba más su perdición. Oh, negra vida, como te desprecio. Tú eres la causa de todo su valor, porque tú le ofrendaste el oro en abundancia, porque tú le pintaste de negro el corazón. Hubome una negra traición, por otro querer me dejó. Tan negra tenía su alma de él, que toda mi vida por siempre manchó. Su amor fue la ilusión de mi ser. Qué negro destino, qué largo camino, qué abismo se abre a mis pies. Ese querer tan hondo y arraigado, que ya no puedo de mi alma separar, porque tú le ofrendaste el oro en abundancia, porque tú le pintaste de negro el corazón. Hubome una negra traición, por otro querer. Toda mi vida por siempre manchó.
¿Cómo la ves, Hugo? Es tremendo, ¿no? Wow. Ay, es algo increíble, ¿no? Muchas gracias, Hugo. No, gracias, no, gracias a ti, sinceramente. Por todo. No, en serio. Eres una leyenda, eres un ícono. Muchas gracias. Hey. Muchas gracias. Y gracias por todo lo que me enseñaste en mi carrera, you know, aunque no parecía, pero yo sí estaba mirando todo lo que estaba pasando y trabajando con personalidades como tú y a Rogelio Boteo Ríos y Armando Almazán y Mando San Román y Brother John y hombre, le doy las gracias a Dios por dejándome entrar a la radio en una época que es algo de oro con ustedes. Gracias, gracias sinceramente, y te vuelvo a repetir, orgulloso me siento yo en estar contigo nuevamente en otra entrevista. Quiero decir que después de tantos años que me entrevistaste en un momento que pues era difícil, ¿no? Uh-huh. Pero que estando contigo en el programa pues, olvídate, se borró todo. Sí. Algo increíble, pues tienes un programa fabuloso, lo sigues teniendo. Y ahora con esto que estás lanzando tremendamente, y pues Dios te bendiga y sigas adelante. Tienes una gran esposa, tienes una gran familia, así es de que yo te felicito. Igualmente, en okay. Todo, gracias a usted y a ver si preparo un programa que vengas tú y Armando Almazán y nos juntemos, no? Y inventamos una mosca y pericas, no? Historias y todo eso. ¿Cómo no? Algo mucho, muy... Él le sacamos la garra a él. Sí, ¿verdad? No tiene de dónde. No. All right, ladies and gentlemen, once again, thank you so much for joining us. Hugo de la Cruz, Hugo Jr., thank you so much. I appreciate you. And thank you for reaching out, because yo siempre quería invitarte aquí a mi programa. Gracias. Para hablar contigo de tu carrera. Y yo ni sabía que tenías cáncer o nada de eso. No me iba a dar cuenta. Other than Dr. T's Primary Care for Men and Women, for sponsoring this amazing event. Lose weight, feel younger, healthier. Again, call 956-441-2188. All right? And tell them Rock and Roll James sent you. Tell them that you were also sent by hashtag PVT. Okay? And also want to thank everybody else that supports this this show. We work hard to make it entertaining and make it informative and have great people like Hugo de la Cruz here with us tonight. We want to thank you. Todos. Denle un bye bye a todas las cámaras. Vámonos, recio. Denle. Gracias. Pasen buenas noches y va a ganar Canelo. Eso.